I've been staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away, you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to focus everything inside me now. Muy buenas de nuevo, bienvenida familia Cutona. Y aquí estamos de nuevo para hacer una emisión directito más. Y bueno, esta tarde intentamos de entrar en la ciudad de GTA Hub. Y bueno, no hubo suerte, no sé por qué. El sonido iba un poco mal. Y bueno, pues no había forma de comunicarme con la gente, porque bueno, no escuchaba lo que me estaban contando y demás. Entonces bueno, pues ya estoy dentro y por ahora parece que va bien. Así que, bueno, como os iba diciendo, bueno, quería hacer hoy la llegada de la ciudad, a la ciudad de Los Santos, de Johnny McGregor, que es un chico que viene de Miami, ¿vale? De familia puertorriqueña, ¿vale? Una persona que se ha criado no en la parte más baja, ¿no? O más pobre de su tierra, sino que más bien era una clase media alta, ¿no? O sea que ha conseguido, digamos, hacer las cosas que quería más o menos con facilidad. Así que es una persona que, bueno, que se le da bastante bien el tema de la comunicación. Y aunque sabe que valdría muy bien para estar en la radio, para estar en la tele, pues no sabe todavía muy bien, muy claro qué es lo que quiere ser. O qué es lo que pretende la ciudad ahora mismo. Sí que es verdad que sí que quiere
salir de casa y independizarse de un, digamos, de su familia y estar totalmente tranquilo y ajeno a lo que quieran sus padres de él mismo, ¿no? O sea, quiere hacer su vida y ya está. Y entonces, pues nada, sin más premura, pues bueno, nos metemos en manteca, colorada, y le vamos cañita al juego, ¿vale? Vamos a darle cañita a la máquina. A ver, un momentito que... Espérate, porque no me sale. Ahora debería. Parece que sí, ¿no? ¿Veis bien el juego? Que sí, pues nada, aquí estamos. Pues nada, por fin estamos aquí en la Ciudad de los Santos. Ya se me hace raro, ¿no? Ya como os comentaba, yo estuve desde el principio en la beta con otro personaje, con David Gutiérrez Guti, ¿vale? Otro personaje distinto. No tiene nada que ver, no es una persona que era arqueóloga, también era muy friki y demás. Bueno, es él. Tenía una historia totalmente distinta y bueno, ojalá, bueno, me hubiera gustado en aquella época, pues, haber podido hacer emisiones como ahora y conocer la historia de Guti, pero bueno, como no se puede, pues bueno, pues quizás algún día entremos con Guti en la ciudad para que lo conozcáis y demás. Pero ahora mismo, pues estamos con Johnny McGregor, que como veis, bueno, hay color. Morenito de pie, con sus ojitos así claros, pelirrojillo y artificial, por supuesto. Y bueno, espero que vaya consiguiendo su objetivo. A ver, ahora vamos, como nos dice aquí el juego, vamos a ir a comprar el apartamento en la zona ahí, tú sabes, de aquella manera que bueno, la primera zona es la zona más pobre o más. Bueno, hay más delincuencia, pero bueno, a ver, poco a poco hay que ir avanzando. En la vida no se consigue todo del tirón, ¿no? Si no, no sería, pues, o sea, sería todo muy fácil, ¿no? No, no tendría ningún tipo de motivación. Pues bueno, vamos a empezar a pillar un taxi. Yo estoy ahora mismo que no me acuerdo que de casi ningún comando, pero vamos, no importa. Poco a poco iremos ahí. Buenas. Hola, muy buenas, caballero. Creo que lo llevé. Mire, pues quería un taxi para ver si me podían acercar a no sé dónde me ha dicho que hay unos apartamentos por aquí que están en alquiler, baratitos. Sí, hay varios. Tienes el más barato, sale nada más. Yo la verdad que ahora mismo estoy la cosa buena de dinero, entonces quería algo así barato. No sé qué me pasa, que no puedo. Me quedo la Sí, mano pegada. lo veo que se ha quedado cogido usted un poco, sí. Ahora. Pues nada, le decía, Nadams es el más barato, si quieres te llevo. Ah, perfecto, pues entonces me parece muy bien. Sí, pues vamos allí. Ok, pues suba. Pues nada, ya estamos por fin en el taxi. ¡Por fin! ¡Por fin! Que esta mañana me ha costado la vida. Vamos a apagarle. Vamos para allá. ¿Qué tal el vuelo? ¿Cómo le fue? Bueno, pues la verdad que regular, ¿eh? Regular, un poco regular porque ¿Y eso? me han perdido el equipaje, no me ha llegado. Joder, lo he reclamado. Sí, claro, lo he reclamado y entonces, pues nada, pues lo tenía ahí y se había extraviado y entonces, pues nada, pues ya sabes, ¿no? Pues las cosas Joder, que y pasan, ahora eso, entonces no pues. tienes nada. No, sí, he recuperado mi maleta, todas las posesiones que tenía y Ah, demás. guay. Pero vamos, han sido muy amables en el aeropuerto y me han dicho que me lo enviarán allí a
al apartamento, que solamente tengo que llamar y me llegan allí todas las cosas. Perfecto. Bueno, ¿qué tal la ciudad? Hay mucho movimiento por aquí, fiestas. Pues hoy, la verdad que no sé si hay alguna fiesta. La verdad que la ciudad hoy está bastante tranquila, de momento. Bueno, bueno. ¿Algún sitio que me recomiende para visitar? La verdad es que con esto de acabar de llegar aquí ahora mismo, sin trabajo, sin nada, pues... Pues para visitar, pues la verdad que no sé. Así que te puedo yo recomendar, pues no hay mucha cosa, la verdad. Pues nada, es aquí. A ver dónde puedo aparcar. Voy a aparcar aquí delante. Vale, aquí mismo. Pues nada. Perfecto. Pues muchas gracias, caballero. Nada, que tenga buena noche. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Pues nada. Bueno, vamos a ver qué nos espera por aquí, la verdad. Bueno, aquí mucha gente con garrote vil. A ver qué nos podemos encontrar. Mío, me da, aquí se escuchan de todo. Aquí se escuchan cristales rotos. Bueno, me ha pillado y todo, ¿eh? Bueno, pues aquí, bueno, cinemática de. De que acabo de llegar, bienvenido a la Torre Adams. Pues nada, este servidor tiene lo bueno eso que te explica todas las cositas al principio de cómo tienes que hacer las cosas. Vale, pillaremos un apartamento, a ver. Tenemos el mejor lugar. Pinta bien por ahora, ¿no? La cosa, ¿no? O en pareja. Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón. También encuentras pollos y costillas asada al estilo pascuero. Bueno, vamos a entrar. Al 2x1 todos los días. Aquí locura total. Aquí un tío con una máscara. Pero bueno. Hola, buenas, señorita. Quería un apartamento. ¿Hay alguno por aquí libre, por favor? Claro, claro, no se preocupe, señora, no. Yo espero un poquito, no se preocupe. Pues nada, aquí tenemos los apartamentos. Vamos a ver con qué contamos. Hey, bro. 8.900 pavos. Bro. Plan de bienvenida, personal. No, personal. Solamente ahí no vas a coger, no hay más para escoger. Pues bueno, pues nada, pues este. Penthouse. Pues nada, pues compraremos este. Pues listo, pues ya tenemos casa. Así que bueno, pues nos vamos a ir a ver. A ver la casita, como qué tal va. Bueno, vamos a mi casa. Pues nada, aquí nos están enseñando la cinemática de, ¿no? Estamos en nuestro hogar, nuestra casita. Hay una estantería para poner las cositas. Y mira, me regalan una botella de agua. Está muy bien, ¿no? Para empezar, la botellita de agua, bueno, está mal. Ahí va a ponerme las prendas para guardarlas. Y después tengo el menú para poder cambiar los muebles y demás. Ah, bueno, y tengo una radio. Me puedo poner música de YouTube y demás, que bueno, que aquí como que no sería muy recomendable, la verdad. Perfecto. Vale, voy a cerrar la puerta por si acaso, ¿vale? Así no entra nadie.
Y bueno, vamos a echar un vistazo por aquí a ver qué hay por aquí. Aquí por lo pronto tengo una, ya tengo de aquí cosas aquí extrañas que no me molan mucho, pero bueno. A ver qué tengo por aquí. Una botellita de agua y un paquete de cigarros, no está mal. Bueno, vamos a guardar también la botellita de agua, que viene bien, la verdad. Ya iremos comprando algo. Y a ver qué era la nevera. Tenemos un sándwich y un plátano. Lo vamos a guardar porque por ahora creo que no. Con las papas creo que voy servido, ¿eh? Y además voy bien de comida. Y aquí tengo otro cuartito que supongo que será un bate o algo, ¿no? Oh, mira, sí, mira, el bate está aquí. Vale. Creo que no me acuerdo que era si era la E. Aquí está, con la X puedo ver, puedo compartir las llaves. Puedo cambiar permiso, puedo pintar las paredes, comprar muebles, moverlo si quiero y venderlo, incluso vender la propiedad. Bueno, está bien. Pero ahora mismo creo que tengo un poquito de dinero, ¿no? No está la cosa. A ver, animaciones, chat, hablar. A ver, no me acuerdo ya dónde podía ver el dinero que tenía. Vale, aquí puedo recibir llamada, puedo no querer recibir llamada y lo puedo cerrar por si acaso tengo una reunión importante o algo, recibir mensajes o no. Esto está bien. Aquí lo que es las publicaciones que van haciendo las empresas. Está bastante bien. He visto un rally. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Mensaje, llamada, noticias, pasemos la fotito y para los contactos. Y después voy por ahí, creo que recordar el menú de tab aquí, en el que puedo ver los eventos que hay ahora mismo. A las 19 ja, que ahora mismo pues son, ya ha pasado ya el evento, vale, que eso es la, es distinto, ¿no? El horario que tienen en el servidor con el horario que tenemos habitual, ¿no? Aquí son dos, bueno, con respecto a España son 2 horas, así que bueno, siempre está bien pues saber que tenemos una hora de referencia para no liarnos, ¿no? Pues más o menos, pues bueno, sabemos cada uno a qué hora estamos disponibles y qué más podemos encontrar aquí. Bueno, me pone que justo ahora, pero bueno, esto habrá pasado ya hace ya un rato. Hay más. Después, dentro de 35 minutos hay. A ver. Nuestro director cumple 2 años. Papá del SSE. El SES. Por eso y porque ha demostrado tener un compromiso, responsabilidad y respeto por la gente, hemos decidido organizar la fiesta sorpresa. Vamos a demostrarle que realmente se le quiere. Y bueno, ahí está ahí. Más. Sabemos qué sitio del mapa es y demás. Bueno, genial. Pero vamos, ahora mismo, pues yo acabo de llegar. Lo que me hace falta es trabajar y conseguir para ver, bueno, comprarme algo de ropa, no estar ahí como un preset y bueno. Así que bueno, desbloqueo, salgo. Coleccionista. La luz. Salir. Vamos a buscar un cajarito a ver cuánto dinero dispongo, porque ahora mismo pues tengo ahí bastante dinero, ¿no? La verdad, en cartera. Vamos a ver, vamos a meter aquí pasta porque quita que estaba yo antes.
Vamos a quitar. El brother. 8000. Dime. ¿No te interesa un arma de coleccionista? Qué va, hermano, ya tengo 5 en mitad. Sí, pues yo no voy a tener la arma dorada que yo tengo. Quierma durada, amigo. Jolín, está todo el mundo aquí por medio. Y nada, yo con mi botella de agua en la mano, como que no, no voy a quitar. Las copitas aquí en la cafetería. Bueno, por lo pronto ahora que mira a ver cómo coño vamos a conseguir el trabajo ahora mismo. Che, ¿a cuánto voy a vender la máscara? Por aquí va la gente muy loca, ¿eh? Y chungo, chungo. Bicicletas por todos lados. Por pronto vamos a mirar el mapa, a ver qué coño se tenemos por aquí. Vamos a buscar un trabajito que nos remunere algo. Porque ahora mismo creo que un coche no podía pillarnos, así que... Vamos a... No sé si empezar a trabajar en la basura, por lo menos... Conseguimos algo de dinero. Porque si vamos a acercar un momentito aquí también a... al concesionario de coche, a ver qué coches hay. Está por ahí, ¿no? Vamos a ir andando. Vamos a cruzar corriendo aquí porque esto es peligroso que te cagas. Está la cosa muy tensa, ¿eh? Por aquí. Ya tengo ganas de mudarme y acabo de llegar, como que dice. Aquí me desfambo, da miedo. Me voy a quitar de mientras el menú de este que está aquí, para que vea yo. No sé por qué no se me ha quitado el anuncio de comprar un apartamento cuando ya he pillado un apartamento. Pero bueno. A ver si escuchan disparos por ahí, ¿no? Está la cosa muy tensa, ¿eh? Bien, tranquilo, bien aquí al concesionario. Bueno, vamos a mirar un poquito aquí. Tranquilo, andando. Como la realidad, va un pasito por la ciudad, ¿eh? Está hecho vibrante, ¿eh? Se mueve todo por aquí por todos lados. Una pila de coche por todos lados aquí. Pues nada, aquí estamos ya en el en el concesionario. No, por aquí no es, por allí, por la puerta principal, ¿no? Vamos a correr un poquito también, un poquito que corramos, pues nada. Aquí está. Vamos a ver el concesionario. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí y si podemos comprar algo con lo que tenemos.
un programa, experiencia, bueno, subió experiencia. Pues a ver los coches que hay por aquí. Tenemos una minivan. Pues a partir de 32.000 tenemos ya un cochecito. Voy a tener que ir a un concesionario que sea un poquito más baratín, porque a ver las motos. No soy muy de moto yo, pero bueno. Ah, no, que estos son coches también. Estos son monedas de importación, monedas HAP. Pues no, yo comprando me quedo con la bicicleta, creo que estoy ahora mismo contento, ¿eh? ¿Qué pensáis vosotros? A ver, por aquí cerca creo que había otro. No sé si me acuerdo bien. Aquí. Este es un buen sitio, porque está cerca, relativamente cerca todo. No vea bien. Toda la gente aquí va a disparar por todos lados. Como siempre sigo con el mismo quito. No, gracias, caballero. Voy caminando, muchas gracias. No, quédate, que no te cobro. No me cobras. No te cobro, tienes que poner el punto así, que no soy adivino, ven el suyo. No, pero es que voy a ir al lado, caballero, voy a ir al concesionario, muchas gracias de todas formas. Voy a ir justamente ahí al lado. Discúlpame, no puedo ir ahora, que me sale una carrera. Igual, la que te veo de nuevo te la llevo gratis, no te preocupes. Vale, muchas gracias, caballero. Pues nada, vamos a cruzar, esto está en rojo, para mí está en rojo, ¿cómo está? Vamos a cruzar. Vamos a correr un poquito porque no lo vea tú, me van a pillar. Y aquí esto es más peligroso que... Bueno, ya estamos aquí llegando. Como tú me veréis, todos los concesionarios están petados de gente. Tope. Vamos a ver. A pillar todo el policía. Oh, la gran ciudad, lo que tiene la gran ciudad. Venga, gente corriendo por todos lados. Aquí otro taxi. Vamos a correr rápido porque si me parece a mí que esto... Este creo que es más barato. Perdonadme por los moquillos, pero es que llevo ya unos meses que no paro, ¿eh? Vale, estoy esperando yo y ya se colocan ahí por toda la cara. Pero bueno, ¿para qué? Vamos, no, pero hombre, hacer cola tampoco es malo, hombre. Hay que tener un poquito de respeto. Como podéis ver, no puedo ver cómo se llama cada uno ni nada de esto, ¿vale? Solamente si choco mano con ellos, es cuando me aparece el nombre ya puedo, lo conozco, ¿no? Entonces, lo reconocería. No, ¿eh? 25.000 una furgoneta de estas cutre o un cochecito de estas así, 25.000 también. No está mal tampoco. No está mal, no corre mucho y tampoco me hace falta mucho más. Lo que pasa es que yo creo que no tengo bastante.
Lo que pasa es que no soy yo. Vamos a ver si tengo por aquí un cajero o algo. No tengo, no me llega, ¿no? Tengo 14.000 en banco, 2.000 en mano. No me llega, tengo que trabajar ya. Hermes, este o este. Pues nada, salgo. Me voy a ir a ver si puedo comprar una bicicleta mínimo, porque ahora mismo está la cosa muy mala, ¿eh? Hay que trabajar. Así que vamos a mirar por aquí a ver. Una iglesia. Por aquí otro concesionario, ¿no? Concesionario. Y aquí lo de la basura. Pues voy a tirar a buscar trabajo a la basura. A ver si me encuentro un taxi por el camino. Si no, iré andando, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Venga, vamos a pedir un taxi. Tampoco vamos a andar a tantos kilómetros. Vamos a llamar a Capisantos. Vamos a buscar otra compañía de taxi, pues será algo que no hay. Estos son servicios de transporte. Taxi libre. Pues taxiole me gusta mucho. Oiga. Hola, taxiole. Sí, caballero, me haría falta un taxi aquí en el concesionario de Papi. Vale, manda la ubicación a este número. Perfecto. Vamos para allá. Muy bien. Muchas gracias, caballero. A ti. Pues nada, vamos a mandar un mensaje. A servicios. Transporte, taxiolé y le mando la ubicación. Le esperamos. Ahí hoy bastante medida de policía aquí de jadeo, ¿eh? Enrique viene por mí Enrique. No vea cómo corre y no miras nada, ¿para qué? Ay, Dios mío. Pues bueno, aquí esperando. Vamos a esperar que este hombre. Ya configuraré los movimientos, porque bueno, hay una lista con movimientos y demás que puedes hacer. Y ahora mismo, pues bueno, tengo que esperar porque voy a poner aquí ahora a probar yo. Esas son cosas para probar mejor en privado, en la casa, que no te ve nadie. Y ya lo tienes configurado y ya está. Ya te pones ahí a hacer combinaciones con ellos y te queda una conversación más realista con tanto movimiento y demás. Así que de lujo. No, aquí van a tope, ¿eh? No, aquí velocidad. Van a full. Ya como comprobáis, yo soy de los que me suelo parar en los semáforos, esperar que estén, bueno, esperar mis 2-3 segundos que tengo que esperar y después ya ir a un lado o lo que sea. Pues que va, esto increíble. No ve, por favor. Locura total, vamos, locura total.
nada, mientras esperamos, pues me estornaré otra vez los mocos. No sé qué otro. Había pedido un taxi. Ah, pues venga, suba. Parece que aquí la gente está un poco loca, ¿no? ¿Quiere que me marque el GPS o...? Sí, márqueme el GPS. ¿Listo? Venga, pues vamos. Parece que está la policía trabajando hoy bastante, ¿no? Sí, hay trabajo aquí. Hay mucho trabajo aquí. Es que me han dicho este sitio para buscar trabajo y saca aquí pagan medianamente bien hoy. Pues, si me dejes que te dé mi opinión, donde más te cobra es la pesca, ¿eh? Sí. Sí. Pues bueno, pues probaremos aquí un día y si no me voy a pescar, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias, claro, caballero. Vamos a probarlo, pues. Venga, luego. Hasta luego. Pues bueno, pues estamos aquí en la basura está bien, vale, yo ya que he estado aquí tiempo, no sé si habrán cambiado ya antiguamente, aquí te graba bien porque, bueno, te unías con un montón de gente a repartir basura y al final, pues bueno, pues te daba rendimiento, ¿ves? Puerta 1, puerta 2, aquí está el principiante. Lo único que sí que es verdad que es un poquito el trabajo, pues bueno, un poquito lo suyo es esperar uno y ponerte a trabajar como un campeón. Adiós. Este se va de tiro, pues bueno. Lo suyo en verdad es irte con gente, ¿vale? La peor parte, al final, bueno, tiene que estar pues consiguiendo pasta para que el compañero. Ahora me tengo que bajar y a coger la bolsita. A ver si me acuerdo, porque esto antiguamente se hacía uno muy rapidito, pero ahora. ¿Cachar? ¿Me culo? ¿Una bolsa nada más? Ahora que me estoy dando cuenta, creo que lo he hecho esto mal porque tenía que ir antes a sacarme el carnet. Así que ya hace esta vuelta y me voy para allá a destinar. Llevo ya con la mentalidad de que tengo ya
y lo tengo ya. La costumbre es que siempre normalmente voy con alguien, voy yo detrás y no hay problema, pero ahora que he cogido el camión, pero lo cogí más rápido yo. Esto es una, que antiguamente eran tres o cuatro, ¿eh? Era una pila de bolsas que recoger y ahora pues mira, pues es menos. Está bien. Que ella dos. Vamos aquí. Y nada, pues aquí andamos, recogiendo basurillas. Menos mal que no podemos oler lo que es la basura de cerca, pero bueno. Que aquí olé tiene que oler bastante, ¿eh? Me pone por aquí, por abajo. Siguiente punto, esto es muy metódico, pero bueno, estamos empezando, hay que empezar con nuestra capítulo, un poquito de pasta. A esto le ha pasado algo al compi. Hostia, compañero, ¿estás tú bien? ¿Te encuentras tú bien? Vamos a llamar a ver si me coge el teléfono aquí la ambulancia, hombre. Tú tranquilo, no te muevas. Joder, qué mano hay, ¿eh? Paramédico. Número ocupado. Voy a mandar mensaje porque a lo mejor que no tampoco. Coño, tiene que estar la centralita colapsada, no me sale nadie. Ahora sí.
A ver si hay suerte y me mandan esto. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Cómo está? No se preocupe usted, ya le mando un mensaje a ver si me... la localización, a ver si viene para acá rápido. Pero es normal, que no es raro, ¿eh? No hable usted, caballero. Descache, descache. No le escucho bien, caballero. Descache, no se agote, no se agote, caballero. Joder, la... Es que yo ni un mensaje, ¿eh? Venga, tío. Ya está, ya. Pues nada, caballero, ya el pobre hombre ya se lo ha llevado a la ambulancia. Y como voy al final, bueno, lo pongo yo, lo tiene que haber puesto él, pero bueno, lo roleo yo y ya está. Continúo con mi patrulla, pero digamos que es raro que no la ambulancia pues no haya ni me haya contestado siquiera. Tienen que tener déficit de... ahora mismo el servicio, ¿vale? Porque esto no es normal. Claro, cuando ya un poquito más rimillo. Y seguimos por la ronda de camioneros. ¡Ay! Pues nada, ahora mismo, como veis, pues bueno, Johnny ha tenido poco contacto con la gente. Esperemos que nos vayamos de fiesta, empezar a conocer a alguien, hacernos amiguitos y bueno, empezar aquí a conocer a gente, a hacerse hueco en la ciudad y demás, ¿no? Aquí es donde tengo que venir después para sacarme el carnet. Lo tengo que sacar ya. Me cago con la madre, que perdió el penalti. Que se lo ha saltado, ¿eh? Yo, como habéis visto, yo lo he pasado como tiene que pasarlo. Esta zona de aquí siempre es un peligro porque la gente se lleva
el cartelito. No. Ahora. Sí, recoger. Aquí muchas veces ve, ya ve, te encuentra un taco. Pues yo me lo como. La basura, igual. Un poco de asco, pero bueno. Y algunas veces te encuentras cosas que bueno, que no sabemos ni lo que son. Ya lo veréis. Poco a poco. Vamos a recoger, a ver qué es lo que encontramos por aquí. Un plátano. No, está bien. Pues bueno, ya tenemos ahí más cositas. Nos queda una bolsa de basura y con esto terminamos la primera ronda con los camiones. Vamos a ver. Yo digo que lo importante realmente el tema de camiones de basura es está en conjunto, está una, dos, tres y cruzamos. Hacer los recorridos en compañía, en pareja. Eso es lo suyo. A ver, aquí una cosa rara. Aquí está. Pues aquí lo tendré que meter aquí en la esquina. Un poquito lejos, pero bueno. Una más que una. Venga. Y ya vamos para la central. Bueno, poco a poco. No veas que... Vamos. ¡Oiga, caballero! Voy a hacer un back. Seguramente porque no... Oiga, sí. Buenas, buenas. Perdón, perdón. ¿Qué onda? Amigo. Sí, dígame. No, Laura. ¿Por una Laura? Te pregunto para saber si alguien me ayuda. ¿Colaboramos otro? Bueno. Me voy a marchar porque... Sí, me siento un poco mal, la verdad. Sentí mal. A ver, guachín. Vamos. Fíjate si eso te ayuda. Muchas gracias, hombre. No, no, de nada, no. Vale, pues yo creo que estoy fatal, ¿no? Me tengo que tomar pastillas porque estoy ahora mismo fatal. Otro que se lo come. Ahí tiene que tener un vaco o algo porque no es normal. Tendré que comprar. Bueno, 550. Lo voy a repetir. 550 me ha dado. Tengo ahora mismo. Pues. 18.000 y pico. Todavía no tendría para mucho más, ¿eh? Lo malo que estoy sin vehículo y entonces ahora pues bueno tengo que ir a todos lados andando. Estoy por ahí a la parte de
de la bicicleta y comprar bueno, pero pronto tengo que ir a al concesionario, ¿no? A lo de los carnés. Vamos a ver por aquí. A ver, joyería, licenciero, licenciero, es aquí. Aquí el licenciero es donde se sacan el carnet. Así que voy para allá. Ahí están dejando robo por el camino. Me quedo aquí un momentito. Aquí no es un buen sitio realmente para pararse, pero bueno. Vamos a ir un poquito más para adelante. Y vamos a intentar llegar a la zona de donde se sacan los carnés. Voy a tener que ir corriendo porque es que aquí voy a tardar más grande, ¿eh? Como vayan andando. Es un poco de deporte. Ahora mismo Mulaí, todavía no hay contacto y demás. Bueno, es que no tengo nada de pasta. Tengo que trabajar, tengo que farmear, cosa que no me gusta mucho. No me acuerdo dónde estaba esto. Vamos, salimos de aquí otra vez, aquí a la carretera. No me acuerdo muy bien dónde estaba. Aquí está la gasolinera. Estoy mal de vida, como podéis ver, estoy mal de vida. Me haría falta un algo, droga dura. Porque con las vendas, pues bueno, un poquito me podía recuperar, pero me haría falta una buena revisión médica, la verdad. Todo el resto. A ver si puedo llegar. Ya está aquí. Vamos a ver, no viene nadie, no viene nadie. Cruzamos la carretera. A ver por aquí, tampoco viene por acá. Cruzamos. A ver dónde estaba esto, yo ni me acuerdo ya. Hace ya mucho tiempo que no vengo por aquí. Y bueno, pues vamos a ver qué me queda para llegar. Vale, está aquí abajo. A ver si por aquí debajo, pues cruzo la vía del tren. No, por aquí la bajada. Aquí. Es lo que queda. Cuando tiene uno coche, es lo que queda. No hay otra cosa. Te voy a guarnecerme aquí, vaya a hacer que me vayan a meter una robada guapa. Y un momentito, me voy a refrescar un poco y ahora vengo, ¿vale? Thank you.
Vamos a ver qué seguimos por aquí. Vamos a ver, vamos a cruzar la carretera con cuidadín, chaval. Con cuidadín. Esto es un peligro, vamos, es un peligro. Lo que estoy haciendo aquí ahora mismo es un peligrazo que te caga. Vamos con el pobre Johnny. Más peligroso esto que... Vamos. Estoy hecho una pena, ¿eh? Ahora mismo estoy hecho una pena. Vamos a sacarnos el carnet. Que antes... Mira, a ver, la bienvenida a la autoescuela de conducción de los Santos. Aquí aprenderás cómo ser un gran conductor de automóviles y motocicletas. Contamos con una gama de vehículos eléctricos y motocicletas para que puedas aprender a tu ritmo de la mejor manera. Bueno, si tú lo dices. Para iniciar tu examen de motocicleta o automóvil deberás hablar con los instructores que se encuentran en la parte trasera del edificio. Pues nada, pues. Una vez que hayas regresado y entregado el vehículo al instructor, podrás adquirir tu licencia aquí. Bueno, para que este hombre haga que nos dé la licencia. Recuerda conducir con cuidado, si no, suspenderás el examen. Las licencias tienen fecha de expiración, pero podrás adquirirla nuevamente aquí sin realizar no sé qué. No me da tiempo de leerlo. Ah, bueno. Vamos a meterlo aquí por dentro, que aunque, bueno, está para atrás, pero bueno, aquí está donde me va a dar la licencia. Y bueno, a ver cuál me saco antes. Vamos, ¿es de motocicleta o el de automóvil? Yo creo que, bueno, habrá que sacarse, vamos a sacar antes el de automóvil. Bueno, 80 kilómetros hora en menos de 10 minutos. Vale, me subo a un vehículo, uno cualquiera, pero por aquí. Vale. Le doy control y le doy las luces y le doy a la capa, ponerme el cinturón. Bueno, ahora me lo pondré. Radio, ventana, intermitente. Vale, pues yo le doy a la K. Ah, con la K podrás activar la velocidad de crucero. Vale. Bueno, ahora tengo 9 minutos para hacer el examen. Nada más que he podido 80. Seguimos. Me pongo ahora acá para poder ir a velocidad crucero. Pero... ¿Por dónde es? Por aquí. Me voy a 50, tranquilito. La verdad que el eléctrico este está bastante bien, ¿eh? Flash. Vamos por aquí, nadie por allá. Vamos. Que estoy aquí acercándome el examen y no puedo dar el golpe ni puedo hacer nada.
Pero vamos, la velocidad crucero creo que no vale porque me estoy andando acá y no me mantiene a los 80, así que... No puedo superar los 80, ¿eh? Ahora estoy a cerca de 100. Aquí me salta el semáforo. Por metiéndome por aquí por la zona más chunga de la ciudad. Bueno, de la zona más chunga de la ciudad. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muy buenas, Manzor. Bienvenido aquí a la familia Cutona. Aquí estamos dándole caña. Aquí a gente, acabamos de llegar a la ciudad con Johnny McGregor. Y estamos intentando, bueno, sacarnos los carnes y demás. Esto es el principio, es lo más farragoso y demás, pero bueno. Ahí vamos poco a poco. Tumbreo, yo estoy jugando con teclado. Aquí no se juega con mando, yo juego con teclado. Así que por eso voy metiendo tanto trincazo por los lados. Esta ciudad normalmente lo giro hacia los lados, hacia la derecha, a la izquierda. No, no hace falta esperar semáforo, pero cuando vas para el resto y más, sí. Aquí me tengo que parar. Aquí ni manera. Ya que han puesto este tipo de... para que vayamos más lento, por lo visto. Estoy en verde. A ver si me va a dejar este cruzar en verde. No vea esto como está. O sea, la ciudad que eso sí, GTA 5, Almanzó. Sí, me acabo de saltar. Es que en el momento de la ciudad tiene que esperar 3 segundos, ¿vale? Unos 3 segundos y puedes andar, puedes caminar, pero tienes que mirar para dónde vas, ¿no? En plan, estoy aquí en rojo. Pues espero en rojo, miro a un lado, miro a otro lado y bueno, ya puedo pasar. ¿Vale? Y así va uno poco a poco, sí. Que no es como aquí en España, que están rojo, rojo. Bueno, en el servidor ahora mismo, claro, que si no sería... Te tendrías que quedar en el semáforo lo más grande, ¿no? Bueno. A ver si puedo. Me espero 3 segundos. Ya se ha puesto en verde, bueno, pues ya. Ahí, este es un paseo completo. Aquí tenemos a Wizard News. Aquí es donde trabajaba yo con el otro personaje. En Wizard. De reportero, bueno, y de camarógrafo, esto de todo. Aquí en verde, cruzo. Ya. Un Prius. No sé qué quiere decir con eso. El coche, dice. No sé qué vehículo es. Yo la verdad que entiendo poco de coche. Yo sé que este coche es un eléctrico. Es un eléctrico.
Espérate que viene hasta aquí, va. No tengo todavía 2 minutos y 37 segundos para llegar. Por ahora todavía no, parece que no tenga ninguna inflación. Bueno, este sí me ha saltado. Puede ser manzado que sí, que sea un de estos. Yo me espero aquí, que es lo que me toca. Mira a un lado, mira a otro, ya veis, una moto. Y cruzo. Estoy aprendiendo a sacarme el carnet, supone que tengo que conducir bien. Se supone. Voy a cambiar de carril. Ya estamos llegando ya, tenemos aquí los dos últimos, tres últimos de estos y voy lentito, voy tampoco muy rápido. Bueno, aquí. Y ahora lo va a hacer complicado porque están aquí todos los coches metidos y aquí donde tengo que aparcar yo. ¿Qué hacemos? Ven. Vale. Debe volver donde iniciaste el examen para terminar la misión. Después debe de ir a comprar el licencia. Me voy aquí, que lo compré. Interactúo, bien, he completado el examen. Y ahora me voy a aquí al licenciero a sacarme la licencia, a comprarla. Vamos a ver, compadre. La licencia del automóvil, 520 pavos. Pues venga. Bueno, ¿ves? Ahí veo mi licencia, ¿ves? Johnny McGregor, 24 de agosto de 1922, mi fecha de nacimiento, y expira el 11 de octubre de 2012. Bueno, está bien. Yep. Vale. Ya tendré que buscar un sitio para guardarla, que este es el rollo que tiene cuando tienes una licencia y demás. Y tengo que poner esto en inventario en la parte de abajo y demás. Y ahora lo que me falta, lo más importante, que es el coche. Me tengo que comprar un coche, pero lo que pasa es que tengo ahora mismo, no llego a los 17.000. O sea, tendría que buscar que sea una bicicleta o algo de este rollo, porque si no... Como que... A ver si alguno de aquí tiene... Porque es que lo gracioso es que todos los que vienen aquí para sacarse la licencia vienen ya con coche. Sí, sí, me tengo que comprar un coche ahora mismo. Aquí va uno. Claro, comprarme un coche. Ya tengo un apartamento. Tengo el coche. Está, tengo que comprarme el coche y ahora pues... O buscar un trabajito muy guay. Sí, pero es que yo voy de rol legal, entonces yo tengo que conseguirlo todo de forma legal. Por eso es... Mira, este ya está buscando. Diga, caballero, dígame. No, casi no lo escucho con la música, caballero. Ahora. Pues... ¿que sale la tarifa plana? No hay tarifa plana, 2 por 3 metros. Ah, pues... Pues bueno, es que no sé tampoco. ¿Qué me saldría? Si es una carrera larga, 1000 o así. Si es corta, pues 600. ¿Está de servicio? Yo sí. ¿Quiere ayuda si alguien? Pues nada, ya. Yo voy a ir andandito, porque a mí mi persona está de pelas mal. Bueno, de mal, pelas mal. Tengo una pasta que te caga, pero para qué. No puedo gastarme todo el día. Diga, caballero, dígame. ¿Te ha gustado el trabajo? Pues mira, la verdad que me vendió bastante bien. ¿De mecánico? La verdad que no sé mucho de mecánica, pero bueno. Pues se aprende en esta vida. Lo único que tiene que ser es responsable con su trabajo. Tengo que ser responsable con mi trabajo. Pues me parece bien, la verdad. ¿Cuántos años tienes en la ciudad?
No, acabo de llegar hoy mismo. Creo que lo dejamos de hora. Es que Tony pide 4, pero está para que el caballero es responsable y trabaja. Bueno, también. ¿Qué tengo que hacer para ser contratado? Explícale, Tiago. Bueno, se requiere 4 años, pero acá que se hecho, lo dejamos pasar. En sí, con el tipo de las actividades se gana bastante y las grúas las tienes que traer reparadas si es que tuviste un accidente, limpias y con el tanque lleno. Ah, pues eso lo podía hacer, sí, la verdad que sí, lo podía hacer. Sí, porque hay gente que está y no trabaja y no hacen lo que les pedimos. Genial, pues, ¿dónde tengo que firmar, caballero? Súbase y vamos a la central de mecánica. Por supuesto. Póngase ahí el cinturón, no vaya a pasar nada. ¿Qué tal lo trata la noche, caballero? Bueno, pues la verdad, regular, ¿sabes? Acabo de llegar y bueno, estoy todavía situándome un poco. He alquilado un apartamento y nada, me acabo de sacar el carnet y estaba buscando a ver si podía conseguir algo más de dinero. Y bueno, y esto que me he encontrado con vosotros. Sí. Si le echa ganas y tiempo a la empresa, usted va a ver que va a ganar. Eso me parece estupendo, la verdad. Un abrazo, almazado. Jack, ¿vos sabés contratar? Sí, vamos. ¿Dónde voy, caballero? Permítame que esta playa no está haciendo. ¿Dónde vamos, tío? En sí en una oficina, pero no tengo llave, la llave la tiene Mauro. ¿Dónde los papeles, le podemos hacer los papelitos aquí. ¿Será que? Ok, entonces. Está bien, entonces si yo me encargo y lo meto a la aplicación. Dale, dejo los papeles acá y el bolígrafo. Perfecto, sí. Uy, un momentito, si me importa, va a hacer una llamada mientras. Claro. Voy a mirar el sonido porque me lo estoy escuchando muy bajito. No sé si ustedes lo escuchan ahí también bajito igual que yo. Lo escucho súper bajo. Así que voy a quitarle el sonido a la ciudad. Así nada más que escucho lo que es los diálogos. Vale. Voy a quitar sonido que tengo aquí de musiquita. Vamos quedando con el sonido de la ciudad. A ver si era mejor. Sí, tiene ya los papeles, caballero. Sí, están en el capó. Están ahí. ¿Tú sabes, Isaac, cómo meterlo en la empresa? Sí. Vale. ¿Ya le pasó el aplicativo al menos o se lo pasó? Paso. ¿Tú te encargas del
¿El DIS? ¿Aplicativo? Sí, sí. Y yo me encargo de meterlo. Vale. ¡Listo, caballeros! Está caballero, papeles firmados. Deme la mano acá. Un placer. Encantado, encantado. Johnny. Sí, encantado, Isaac, sí. Encantado, encantado. Encantado, Tiago, encantado. Sí, Tiago. Bueno, si usted se va a lo que es el aplicativo. Sí. A lo que es la parte del aplicativo, verá lo que es una verá una pestañita que dice empresas, ¿no? ¿Será que puede buscar lo que es la empresa Antras Mechanic? Perfecto. Y manda la solicitud y acá lo agregamos. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, perfecto. Un gusto, de verdad. Está en el musculito tabulador, si lo conoce, y puesto 111. Ajá. Pues sí, ahora mismo. ¿Quiere que me meta en el aplicativo ahora? ¿O? Sí. Un momentito. Sí, sí. Pues nada, me voy a meter en el aplicativo. Vale, normalmente cuando en un servidor te dicen que te metas en el aplicativo, es que te metas en el Discord que tiene el grupo. Entonces, me tengo que meter ahora en. También le tienes que pedir el número. Y el número se lo tiene que pasar a Tony por el aplicativo en privado. Si llega a pasar algo, el CEO tiene como llamarle. Pues bueno, a ver. Me tengo que meter aquí. Que ahora mismo que tengo aquí los controles. Ahí. Vamos a ver. Vamos a buscar. ¿Ya lo agregaste al aplicativo Disc? Diego. Diego, ¿me escuchas? Sí, estoy en eso, estoy en eso. Ok. A ver si lo encuentro, que estoy aquí. Había uno, me acuerdo, que era de Discord externo. Aquí está Discord externo. Me voy a Discord externo. A ver. Y ahora tengo que meterme aquí en el Discord que tiene que hacer. Vale, mecánicos. Y me tengo que buscar Antrax. Me he dicho Antrax. Atomic, Cathedral Motor, Fisher. Piston, Auto Repair, Tenero, Santo, Gas Mosquín, Russian. Aquí hay una pila de. Pero no lo encuentro a ellos. No sé por qué, no están. Espérate. No lo encuentro. Caballero, ¿no tiene usted un correo electrónico o algo? ¿Caballero? ¿Qué necesita, compañero? Sí, que mire que no lo encuentro en el aplicativo. ¿No me puede mandar un correo electrónico? Ah, bueno, sí, me he visto que antes sí me ha mandado usted un correo antes, sí que no me había dado cuenta. Creo que ahí en la nube le pasé mi correo, si no me equivoco. Vale. Vamos a ver. Me meto otra vez aquí. Me voy a
Sí. Estoy hoy un poquillo torpe, ¿eh? Tengo otra que hace ya tiempo que no lo leaba por aquí. Para encontrar la empresa, se va a lo que es empresas y busca lo que es el ranking 111. Ahí aparecerá Antrax. Sí, en empresas busca 111. Y ahí le aparece y envía la solicitud y SAC le va a aceptar. Primero organizaciones y luego te vas a la empresa, que es Antrax Mechanic 111 ranking. Le... Sí, pero Isaac, creo que tienes vos un cosito que le puedes mandar directamente a él. Estoy un poco excitado, caballeros. Entonces, bueno, le voy a enviar yo mi correo electrónico y a ver si ya para agilizar un poco, la verdad. Sí, sí. Lo que tiene las cosas de esto, ¿eh? Que ya antiguamente lo hacía más rápido, ahora mismo ya es que ya me pierdo y demás, que hay una pila de empresas aquí en este servidor que no vea. Así que a ver, esto me está escribiendo. A ver, a ver. Caballero, le llegó. Sí, me ha llegado, caballero, me ha llegado. Bueno, acepte entonces. Bueno, creo que le va a llegar a los dos. Yo también lo envié. Perfecto. Bueno, caballero, solo nomás le quería decir de que en este momento estará a prueba, pues ya de cómo se le vea su desempeño, pues comenzará a subir lo que es rangos, por ahorita será agente en prueba, ¿ok? Perfecto, la verdad. Bueno, para hacérsela un poco más fácil, lo que usted ve allá es las grúas azules o moradas. Son las que, esas que tenemos en área de allá, que está allá, son las de nosotros. Sí, aquí, aquellas. Sí, exacto. Entonces, tenemos estos coches que están acá, si puede venir por acá. Estos coches que están ahí son parte del taller, ¿ok? Entonces, cuando usted ya tenga un rango alto y pues ya se le vea el desempeño, usted verá lo que es usar los coches. Genial. Por ahorita, bueno, si vemos que usted hace un buen desempeño, tenemos otra empresa de que incluso lo podemos jalar para ahí también, para que así pueda trabajar en las dos y así pueda hacer dinero. Bien. Pero por ahorita, bueno, estamos con lo que es el taller del gobierno. Por ahorita no tenemos un taller propio, pero estamos en eso. Ya cuando tengamos el taller en propio se les dirá más información. Y pues por ahorita nomás solo se le pide que se unan a la actividad y que la hagan también, para que así ustedes puedan ganar y no tengan ningún problema a la hora de subir rango. En el musculito... Ah, ¿ya está en la empresa él o no? Sí, ya está. En el musculito tabulador, viste, ahí en donde la empresa... va ahí donde la empresa de mecánica y en actividades una se por ahí, que ahí están haciendo una. Sí, de hecho se está haciendo una, así es de que... Para que usted pueda ganar el dinero ahí también. En el aplicativo lo pudiste meter, Tiago. Espera, creo que ahí me aceptó él.
¿Cómo aparece usted en el aplicativo? A ver, estoy cargando ahora el Discord con el nuevo aplicativo, con el nuevo... La actividad, creo que están para entregar. Johnny. Creo que estaba viendo eso. No, si no puede, no puede, ¿sabes? Sí, sí, también, también. Si me escucha, aún hace la actividad así para ganar sus primeros dólares. Ajá. Ya se unió. A la actividad. Tabulador, actividades diarias, selecciona y se une a la que está disponible. Listo. Listo. No hay ninguna disponible. Listo. Ahora, ahora. Bueno. El aplicativo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, sí, a lo mejor, mejor, ¿verdad? Bueno, ¿ya se unió el aplicativo? Sí, sí. Johnny. Lo que se unió fue a la empresa, pero necesitamos que se una al aplicativo. No sé, yo. Creo que ya se lo pasé. Y, Tony, Johnny, ya se unió. Correcto, entonces voy a hacer entonces la actividad, ¿no? Creo que hay alguien haciendo. Ok, sí, ¿y está. Cómo aparece que... para darle rol? Ya se lo da el CEO. Sí, sí, no, yo también se lo puedo dar. Bueno, ahí tiene, bueno, esto es dinerito extra, es dinerito ya por la actividad, así es de que cuando usted complete la actividad, sabe de que va a recibir una paga, aparte de la que le da lo que es el gobierno. Cualquier pregunta, ya sabe, puede preguntar y estamos a la orden. Estupendo, estupendo, ¿verdad? ¿Algún tipo de uniformidad en la empresa? No, no, así, por ahorita, Diego, no tenemos uniforme, ¿no? Sí, sí, ahí está en el aplicativo, no sé si ya bueno, lo verificaron. Tiene que verificarlo en el aplicativo, pues ahorita cuando se le dé reroll se puede dar una vueltecita ahí en lo que tenemos, y si en un dado caso, pues
no tiene una radio, por favor, cómpresela porque es muy importante, ¿sabe? Para comunicarse y todo eso. ¿Y dónde puedo comprar una radio esa? En Crapea. Crapea. Si quiere, yo le llevo, igual, creo que no tienen que ir, yo le lo arrimo hasta allí. Sí, claro, sí, lo podemos llevar. ¿Y lo llevas de paso a comprar el uniforme? ¿Qué? Sí, se compran en Crapea también. Estupendo. Ya me quedo. Sí. Bueno, entonces vamos a dar una vuelta porque yo también voy. Dale. Pues nada, ya estamos aquí trabajando en Antrax. Vaya nombre, ¿no? De un mecánico, pero bueno. Ahora mismo es que los escucho muy bajito, no sé por qué los escucho súper bajo. Pero bueno. Voy a meter ajustes. Echarlos de voz. Tener mucho cuidado que la gente acá anda muy loco. Uf. Ay, ya lo hice. Oh my god. ¿Qué ha pasado? Ni me di cuenta. Ni yo. Mi hombro. Sí, vamos a tener que pasar por un mecánico. Ya podemos verificar cómo andan en la ciudad. Sí. Yo cada vez que cruzo la carretera, pues tengo que mirar mil veces. Sí. Sí, acá es que... No sé ni por qué los diositos no bajan a echarnos una mano acá. Wow. Johnny, si en un dado caso tienes problema con usar la grúa, a la siguiente actividad, que tú la puedes chequear ahí en lo que es actividades. Ajá. Puedes chequear qué actividades son las que, incluso para estar ahí al pendiente, ¿no? Porque lo que tú puedes hacer, digamos, puedes ir a tener un trabajo, lo que es del estado, sin un dado caso, y del gobierno, perdón, y luego tú vienes y pues ya vas a hacer lo que es la actividad de la grúa, recoger el coche, embargo, o lo que es reparación y entrega. Sin un dado caso no tienes una idea, pues solo le pides ayuda a Tiago, y pues Tiago, él te va a inducir a cómo se conduce, qué es lo que tienes que hacer y a dónde tienes que ir y cuál es el digamos la opción mejor que pueda haber. Muy bien, muchas gracias, es verdad que se agradece mucho tener siempre un apoyo, ¿sabe? Sí, pero ya cuando ya tú sepas, incluso si no hay nadie, pues ya la puedes hacer tú en el aplicativo. Por ahorita creo que no te han dado lo que es el rol para que tú veas lo que es los... Me parece lo que ya se lo dieron. Bueno, si ya te lo dieron, tú puedes chequear de que hay un apartado donde dice creo que dice... déjame chequear para verlo mejor. Sí. Cualquier cosa que tú tengas algún problema, ahí le puedes preguntar a nosotros o a cualquier mecánico o al jefe que te van a contestar. Capaz hay alguno que no te responda, que suele pasar, pero puedes preguntar a cualquiera. Genial, la verdad. Muy bien. Para la gente que me cuenta que está ahí por ahí hablando, que ahora mismo no os veo. Este es el taller que nos presta el gobierno a los que no tenemos taller. Acá puedes ver todas las empresas que no tienen taller. Empresa de mecánico. ¿En la tienda? Espera. Hola, maestro. ¿Me ayuda en algo?
Ay. Ay. Creo que me hace falta ir a la farmacia. Ya no lo escucho. Dime, Isaac, dime. Ay, gracias. No vea, no vea. Ya que no hiciera un porro, ya que una chicha de esta de eso. Wow, wow. Ahí, que me parece que está fallando. ¿Cómo, Isaac? Tose. ¿Esta parte? ¿Me escuchas? Sí, un poquito bajo, pero te escucho. Ah. No, te digo que esta parte de acá hay una cosa que estaba medio suelta, creo que del golpe que está. Okay. Me mejora la droga, me mejora la salud. Increíble, ¿eh? Vamos a dar otra bufada porque. Invita. Sí, dime, caballero. Invita. No tengo mucho más, no puedo más. Joder. Qué rico. Oh, qué bueno. Oh, Dios mío. Qué bueno. Yo que me siento de colores. Camuchino de colores. Menos mal que dura poco, ¿eh? Bueno, estén arreglando el cochecito. Ya, bueno, tenemos aquí a Tiago y a, y a Isaac, mucho mejor. Bueno, acá puedes venir a trabajar a este taller si quieres. Si no, te manejas en el tema de la grúa hasta que tengamos un taller. No es perfecto, perfecto. Aquí. Muchas gracias, me ha hecho bastante efecto, muy bueno. Sí, está. Toda esta gente que ves. Sí. Que agarra lo que es clientes o algo así, ¿no? Y ya. Vamos al terapia también. Para que se compre una radio y la ropa. Te compra la radio, la ropa y ajá. Me pasas lo que es tu número de teléfono para así ponerlo en aplicativo o si no tú te vas en lo que sí. Es contactos. Y te vas al contacto donde es el aplicativo y pones tu número de teléfono y con tu nombre. Ah, perfecto, mejor. Sí, así para que te vayas familiarizando, ¿no? Al fin. Ajá. Tendrás buena experiencia acá con nosotros. Vas a aprender. Qué bien, la verdad, qué bien. Pues nada, estamos aquí montaditos, vamos a comprar la ropita, ¿eh? La verdad que más rápido que yo pensaba, porque mira, estaba pensando justamente en que iba a estar mucho tiempo ahí, tú sabes. Sigue, Tiago, que está en el aplicativo. Vamos a ver así, me ha metido con el aplicativo, tiene el aplicativo. Ahora sí. Sugerencias a la espera, organización, fichaje, servicio. Ahora después ya me meteré aquí y tal y cual. Bueno, y también cuéntale cómo es que inicia la actividad y cuándo le sale cuando hay actividad. Capaz que no sabe.
¿Hay horario fijo de trabajo o en 24/7 y ya está? ¿Se entra cuando uno puede o...? Sí, en sí cuando tú puedas. Si es que le puedes hacer la tarde, te agradece. O la noche, como usted pueda. Perfecto, perfecto. O sea, un día, dos días puedes faltar. Incluso hasta puedes notificar en lo que es el aplicativo, ¿sabes? En el disc. Y la cosa está de que, pero si ya se ve que una semana o dos semanas es asfalto, al final de tanto, pues sabes que en cualquier trabajo te terminan. Claro, claro, un despido, ¿no? Normal, sí, sí. Sí, sí, y la cosa es de que, pues nomás solo sé, como quien dice, informativo a la hora de que si en un dado caso faltas o te pasa algo, problemas familiares. Pero también tienes que tener en cuenta de que si en un dado caso te ven de que solo te unes a la actividad y solo para cobrar, sabes que tendrá un se puede decir de que tendrá sus costos, se puede decir, por ejemplo, porque se darán cuenta de que tú solo estás chupando el cable, se puede decir, ¿no? Y pues la verdad no le gustaría lo que es a la gente y podría poner quejas que porque lo está haciendo, y pues ahí donde tomamos cartas en el asunto. O si no, te vendrá y te dirá lo que es uno de derechos humanos o el encargado que tú tengas en ese momento de que eso está pasando, de que no está haciendo lo que es la actividad y todo eso, solo te estás uniendo. Ah, qué triste. Esta gente no sabe conducir. Bueno, esa gente está muy loca. No sé si tienen ojo o tienen ojos de plástico. Entonces, bueno, Tony, Johnny, nada más lo único que tienes que, ¿sabes? Usar un poquito la conciencia, ¿no? Digamos, si vas mucho, faltas mucho o algo así. Si no, pues, normal, así como llegaste y todo eso y que firmaste el contrato, pues así igual, pones tu carta de renuncia y pues todo tranquilo, ¿no? ¿Me entiendes? No pasará nada, no, nada de represalias ni nada por el estilo. Sí, sí, sí. Uniforme. Volver, me parece muy normal, sí, muy razonable, la verdad. Sí, sí. Y pues el uniforme, pues ya que lo compras tú, te lo quedas tú. El radio, pues en el futuro tú lo puedes sacar provecho. Incluso otros trabajos te van a pedir radio y todo eso, ¿no? Entonces la radio es muy fundamental, ¿sabes? Para comunicar. Yo tengo esta radio desde que llegué a la ciudad y aún no falla. Esto está bien, salen buenas las radios aquí. Sí, salen muy buenas, sí, sí, verdad salen que buenas, sí. Salen. Valen la pena, o sea, gastas un dinerito, pero la verdad te funciona muy bien. Digo y que duran. Puedes elegir el color que el que más te guste. Perfecto. Pues vamos a mirar entonces. Bueno, Johnny, si nunca en todo caso no tenés dinero en efectivo, pues acá puedes sacarlo. Tenemos acá el cajero. Luego pasamos a la puerta acá y ya listo, vamos. La radio vale 6.500 si no me equivoco. Me ha dicho 6.500. Sí, creo que vale 6.500, 6.700. Una de esas vale por ahí. ¿Y el uniforme? Exactamente no lo sé, pero no vale tanto. La más cara es la radio, que te cuesta casi, depende de qué radio quieras, si quieres la radio grande, que es la antigua, o si quieres la moderna que han sacado hoy en día, que es actualizada, que vale 8, depende, 7. Perfecto, sí, sí, pues vamos, voy sacando ese dinero y la compro. Yo digo que con unos $10,000 o $12,000 te sobra. Pues tengo 6, sí, pues sacaré 5. 5.500. 5 por actividad, imagínese. Vale. Vale, salgo. Ya tengo 12.000. ¿Sabe que perfecto, sí. La empresa he prosperado bastante. Está teniendo una 4x4 blindada. Tarda en entrar, Vamos a ver. Voy a checar el aplicativo del uniforme a ver cómo era.
Mira, mira, a ver si me está mandando también algo por aquí, por el chat. ¿No? Jolín, yo voy a... He cogido dos veces el mechero y el mechero que está chinga. A ver si me han dicho algo. Vale. Entonces compro el color. No sé si usted ya puede ver el aplicativo en la zona de Antras Mechanic y ver el uniforme. ¿Para qué sirve, para guardar cosas o para qué sirve? ¿Cómo? ¿Perdón? Dice caballero. El maletín. ¿El maletín sirve para guardar cosas? Me parece que sí. Vamos a ver, qué es lo malo que de aquí. Voy a tener que quitar el chat. Muy buenos días. Vale. Me voy aquí a... Vamos a ver. Ficha de organización, tablero, fichaje. Reparar, servicio, uniforme. Me voy al informe y es este, coloco como mi meta, mimetizado. Otro mimetizado y todo mimetizado. Perfecto. Si quieres, se lo voy comprando. Acá compré lo primero. Sí. Sí, listo. Okay. Ya tengo aquí en el aplicativo. Sí, ya lo he visto. Toma, ahí te compré la parte de arriba. Probátela a ver si es de tu talla. Aquí aprendiendo, que ya hace tiempo ya que no me pongo, perfecto. Te quedó justito. Sí. Oh, la verdad que me queda bastante bien, sí. Vale, me pongo ahora pantalones. Este, ¿no? Este, ¿no? ¿Qué pasa? Ese era, ¿no? Era como del mismo color que la... Sí. Que la parte de arriba. Usted me dice mientras que me lo coloco, a ver. Déjame checar el aplicativo y te digo. Creo que es ese. No. Sí, ¿no? Creo que ese te vale 440 pesos. Sí. Dólares. Acá se labura. Es el número 9, es. Sí, acá se labura. Lo compro entonces este, ¿no? Me compro entre las botas, que me veo un poco como desnudo con este pantalón. ¿Qué nos compramos, Juan? ¿Qué hay que comprar? Gracias. Mira, ya le... Botas de trabajo. Es que no pone... A ver. Es color 9, trabajo 2. Pero voy a comprar antes las botas, que se me ve. Botas altas de montaña, 9. Vale, pues voy para acá. Botas altas de montaña, 9. ¿Ves si es un pantalón? Vale. Y ahora me quito las zapatillas.
Y pongo esto. Jódeme que el summit del número uno. Concha, ahora, ahora, madre. Ahora me va a quedar mejor, sí, la verdad que sí, ahora me quedará mejor. No. Mira, ese que tiene Paul, ese que tiene Paul. Mira, listo, compa. La camiseta número uno, número uno. Me aparece en el coso. Ah, pero vale el color que puedas. El color da igual. Sí, da igual. ¿Y compramos camiseta o cómo es la cosa? Pantalones con cartoncito. Sí, pantalón. Sí, si tú ahora mejor usar no. Algo en la cabeza, pues. Sí, mejor una gorra o algo, ¿no? Sí, sí, sería opción. Yo que sí, por si te queda al desierto y te pega el sol, ¿viste? Mira, yo eso Sí, sí. Es que no me gusta ninguna. No la puedo girar, ¿no? Pone algo de gorra. Juan, camisa, Juan, chaleco multiuso 23. Listo, gasté un montón de plata porque me confundí. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal os parece? ¿Bien? Está bueno. Sí, sí, está bien. Hasta luego, bueno, si quieres, vamos. Te puedes pasar por una tienda ya de que compres ropa. Va perfecto, sí, la verdad. Cuando ganes más dinero. Sí, sí. Vamos yendo para la central. Sí, sí, listo. Vamos a central. Bueno, ya solo lo único que tienes me falta comprar el la radio. Sí, hola, aquí está, vente para acá. Aquí. Esas se encuentran en esta área de... Como te digo, hay de dos clases, está la que es la antigua y la moderna. Ahí ya tú escoges el color. Recuerda que ya aquí ya es opción tuya, pero recuerda que el uniforme solo es en el trabajo que tendrías que se te exigen. De ahí por lo general, pues. No me la conté. Rodri, ¿te das plata, bro? Que guardé todo recién en el depósito. ¿Cómo, perdón? Acabo de guardar la plata cuando estábamos allá, me olvidé de sacar, tengo 3.000. Listo, sí. Dame nomás 3.000 y si podés, si tenés, si no, no hay drama. Y te pago ya. Igual yo tengo que comprarle a Juan, viste, mi compañero. Listo. Vamos a poner el 1. Ah, bueno, entonces dale, bro. Yo también me voy a sacar. Paso. No, si querés, bueno, dale. Perfecto, viste, yo lo tendría. Sí, vente acá, esta área acá, sí. Para que así tú vengas a chequear ya que estás acá. Acá es donde se compran ciertas cosas, pero aquí te va diciendo para qué opciones, ¿no? Digamos, para qué trabajos. Aquí hay lo que es las mochilas. Cuando si tú quieres a cargar una siempre, tú puedes comprarte una acá. Aquí hay gafas. Las mochilas están bastante bien porque puedes meter un montón de cosas dentro. Pero ahora mismo no voy a comprar.
Vale, sí. Ya ahorraré un poquito para comprarme algunos, sí. Sí, sí, esto es para que tengas una idea dónde puedes venir a comprar o algo así, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Ah, vale, tengo la ropa acá, esto nomás es algo básico, pero si en un dado caso, pues ya en las tiendas ya te puedes dirigir tú o buscar ya tu perfil. Sí, perfecto. Vamos a ver cómo funciona la radio, porque es que... Bueno, siempre trata la manera de aprenderte lo que es digamos, los lugares en la ciudad, más que todo lo que es la central. Y si en un dado caso, pues ahí lo que es organización, empresa, ahí tú vas y chequeas dónde está la grúa y pues ya localizas la grúa de esa manera. Perfecto. Ya te puedes dirigir a donde está, o si en un dado caso, sabes, te desmayas o algo así y te toca ir a recogerla de nuevo, pues de esa manera también se puede buscar. Es un GPS que está incrustado en el camión. Pues esto está muy bien, la verdad, que así con tanto preparación para que... Así uno sabe muy bien las cosas que tiene que hacer y demás, ¿no? Sí, sí, te lo explico un poco así más detallado para que así sabes porque es tu primera vez. Si fuera alguien que ya tuviera algo de... o que ya tuviera un par de años en la ciudad, pues no haría esto, ¿me entiendes? Cualquier duda que tenga o problema me lo puede consultar a mí, soy de recursos humanos, también le echaré una mano y es un problema. Vaya, un accidente. Muchos accidentes por acá. Este cruce acá es muy famoso, así que tenga mucho cuidado a la hora de entrar. Bueno, Tiago, gracias. Sí, sí. Perfecto, y para colgarme entonces. Isaac. Permítame. Ajá, dime. Cerrame la ventana, por favor, que yo no llego. Sí, sí, ok. Dale, dale, muchas gracias. ¡Hostia! Una pregunta. Sí, ¿hay algún soporte especial? No, sí, quítate lo que es aprieta 1, 2, 3 o algo así y ya se te pondrá en la... Aprieta la tecla número 2 de arriba de tu teclado. Perfecto, ahora. Fijas que ella busca hacia el hombre siempre. Eso es siempre automáticamente ella lo busca al hombro y si en un caso tú no la quieres andar, tienes que dejarla en un lugar como en tu baúl del coche o no sé, en tu casa, digamos. Pero eso tienes que tener en cuenta que no te podrás comunicar con los trabajadores o el jefe. Vale. Si, por ejemplo, mira, trata de entrar a uno de esos dos coches blancos que están ahí. No sé si tiene llaves. A ver. Sí, sí, tiene clave, ¿no? Tiene, no, que pegar un saltito, tiene un chicle. Tú chequea, entra, trata de entrar. Aunque si fuera tuyo, entra así. Sí, sí, no. No puedo. ¿La gente aprueba? ¿No puedes? De entrar. Sí, entrar no puedo. Ah, ok, listo. Bueno, ya cuando ya seas un agente ya
que ya no está a prueba, ya podrás usar los coches. Genial, genial. Por ahorita déjame ver, voy a chequear lo que es el aplicativo de la el sistema, a ver si hay algún trabajo para que así la siguiente tú la vayas a hacer y que Tiago te acompañe o yo te acompaño y ya lo hacemos. Perfecto. Y así tienes una idea. La siguiente la haces tú solo y a ver cómo te va. Bueno, ahorita quedan 45 minutos para la próxima. Sí. Así es de que si quieres tú te puedes ir a dar una vuelta, no sé, o quieres que te llevemos a un lugar donde comprarte un coche, un lugar, o sea, un vehículo para poderte transportar. Sí, ahora mismo es que dispongo de poco dinero, la verdad. Tendré como unos... ¿Cuánto dinero? 18. Te puedes comprar uno de 15 o de 10.000 o algo así, hay muy bonitos también. Ah, pues barato. Ese concesionario no lo he visto yo. ¿Quieres? Súbete y te llevo. Ay, perfecto, perfecto, la verdad, me vendría genial. O, sí, sí, o vienes, Thiago. Sí, sí, si quieren. Bueno, salvo que vayamos en tu coche. Bueno, sí, sí, se lo traigo. Vamos a ir a ese lugar y pues ya tú ves ahí el coche que tú puedes comprarte. Bueno, eso sería por ahorita, ¿no? Digamos, ya después cuando estés ganando dinerito ya sabes que te puedes comprar uno de 200.000, un 100.000 y ya será... Ya no será mucho dinero. Sí, sí, porque ahora mismo la verdad que es duro, ¿eh? No va a llegar aquí a la ciudad con ese trabajo. Creo que yo ni tenés que saltar porque tenés un chicle. Bueno, cuando se baje... Cuando bajas saltas, Johnny. Vale. Es que me pongo nervioso ya, estoy muy contento y entré en el baile del champito, ¿sabes? ten cuidado con los polis, siempre trata la manera de no tener esos problemas o trata la manera de que si se te acercan, pues... Evádelos, porque ellos tratan siempre de buscar dónde molestar. No todos, Vaya, vaya. Hay unos que sí, hay unos que sí hacen su trabajo y lo hacen bien, pero hay otros que intentan de meter problemas. Ahí revisen el catálogo de la tienda y les espero acá. Gracias, Tiago, gracias. Pues nada, estamos aquí ya para comprar el cochecito, por fin. Voy a comprar un coche. Pero igual que sea, creo que quiero que sea baratito, ya está. A ver si puedo sacar dinero de la cuenta o lo pago en dinero de banco. Como puedes ver, hay dos escritorios, ¿no? Uno es para monedas Bitcoin. Y otros este es dinero dólares. Perfecto. Yo Bitcoin creo que no suelo tener. Uno por 5.000, otro por... este está bien, la verdad. Este es un poquito más cutre, este es más cutre todavía. Buah. Este está bien, el de 5.000. Este de 6.000 y pico está guapo, en verdad, Y un poquito rojo y así blanco de fondo. No tiene color secundario, entonces rojo. Rojo y negro clásico no está mal, No, el peyote. El peyote también guay también. El Emperor. 122 kilómetros hora. 123. El Tornado 10.500. Este está guapo. Este está guapo en rojo y en blanco. Rojo y blanco, capota blanca, tío. Guapo, tío, guapo. Me gusta este. Este me voy a pillar. No puedo comprarlo. No puedo comprarlo porque tengo nada más que 5.000 y pico en mano. Pues mira, me voy a pillar
el tornado este, que también está guay. Lo que pasa es que tampoco puedo comprarlo. Va. Creo que hay por aquí un cajero. Sí, vamos. Vamos a ir a la gasolinera a traer dinero. Dale, dale, que pasen con cuidado, que siempre pasan a los locos ahí. Sí, sí, vamos acá, yo ni vento. Hoy me dijiste que viniste acá a la ciudad, ¿no? Sí, sí, acabo de llegar hoy. Por cualquier cosa, trata la manera de lo que es los barrios bajos. Si en un dado caso te gusta hacer negocios que por debajo de agua y todo eso, pues este es el lugar, pero siempre tienes que tener en cuenta que aquí es demasiado, pero muy caliente. Sí. Se puede decir que de la calle para, de esta calle hacia allá, como esta área buscando acá, ya se puede ver lo que es lo normal, pero si en un dado caso, si busca más hacia abajo, como más hasta como este lugar por acá, todo eso de allá, así, ahí si te entras en moto puede ser que ya no salgas, ¿me entiendes? De salir en camilla. Y vamos, entonces, otra cosa, pasemos la calle con cuidado. Vaya con cuidado. Bueno, es chulo con su uniforme, ¿eh? Ahí de, han cogido, les gusta los colores mimetizados a esta gente, ¿eh? A los mecánicos. No está mal. Tose un poco, Isaac. ¿Sabes esos apartamentos que están ahí a la derecha? Sí. Esos apartamentos ahí, trata la manera de evadirlos, porque sabes que ahí siempre se pone fuerte eso. Esa calle ahí, el caserío y todo eso. Te fijas que acaban de robar la tienda. Call. Pero vamos a ver si el señor los puede atender. Bueno, vente, corto. Le llegó. Vamos a ver en qué termina, vamos a ocupar a pie, Es la primera vez que veo que están atacando un banco, un de estos. Esperemos por aquí un poquito y ahora pasamos. Pues nada, ahí, a ver cómo se lo montan aquí. Se nota que estamos en la zona más chunga de la ciudad. Están ahí. Va. ¿Qué puede pasar? Sí. Va corriendo. Vamos acá. Vaya, qué caliente está esto acá. Sí, la verdad que sí. Vamos a sacar 6.000 pavos. 6.000. 7.000 por si acaso.
Vale. Saco. Ya tengo ya 12.000. Perfecto. Si quieres algo de tomar o comer, sí, o algo así, estas son las lugares más recomendadas, porque puedes comprar de todo, ¿sabes? La más genial recomendada es la leche, porque sabes que te mantiene hidratado y te mantiene también sin apetito. Genita. Te deja recargado. Genial la leche, ¿eh? Está fresquita. Bueno, vámonos entonces. ¿Cómo suena la alarma? ¿Cómo le pega, eh? Pero ¿y cómo va a ser eso que el poli no lo va a agarrar si te fijas que estaba adentro? Se le corrió. Tanto así, tanto que ahora come. Salió por atrás y había alguien esperándolo. Imagina, tal vez. Pero el coche. ¿Cuál te piensas comprar, John? Pues estoy ahí entre uno de 10.000. Yo te digo. Sí, luego después te cambias. Y eso no lo vas a tener por siempre, ¿sabes? Sí, sí. Plan es superarse. Pues no sé qué cuál comprarme. Estoy entre este, el de capota blanca. Me gusta siempre cambiar los coches con mezcla. Entonces, a ver, este. El Emperor. Está chulo también, en rojo. Esto en blanco, no tiene blanco, no. El Emperor. Este está guay. No tiene capullita blanca, pero va a 122. Este está más chulo. Este está más chulo todavía. O este, no. Tiene que ser, tengo encima ahora mismo. Este 13.000 lo podía comprar. Pero tampoco quiero correr tanto, en verdad. Yo con un tornado está guay. Este está bien. Listo. Este lo compro a nivel personal. Y listo. Listo, ya está. Gracias, señorita. Y, la verdad, muchas gracias. Y ahí estaría ya mi coche, seguramente. Tiene que estar por ahí la esquina. O por aquí, digo yo. ¡Olé! ¡Olé! Ahí está el tío. Este, ¿qué te iba a decir? Cuando vayas a un taller. Ajá. No, ahí vas a ir todo eso, ¿no? Pero este. ¿Vas a ir al taller ahorita o después? Al taller, pues. No sé si lo quieres mejorar o darle un toque, un color diferente o no sé. No, ahora mismo creo que no. Ok. Me mantendrá así y después ya compro uno mejor y ya. Sí, sí, claro. Sí, sí, yo también comencé así. Por cualquier cosa, siempre chequea lo que es el móvil para lo que es la actividad. Así te vemos en Central si quieres o te vienes a Central. No sé qué piensas hacer tú ahorita. Estaba pensando, no sé, que llevo un día ajetreado, quizás me vaya a dormir un ratito y... Sí, sí, no, está bien. Y mañana sí, sí que venga y ya me ponga a trabajar. Claro, bien. Claro. Sí, por cualquier cosa, cuando llegues a Central y todo eso, pues ya te reportas ahí y todo eso con los demás, porque son bastantes. No sé si sabes usar la radio en la nube. Pues... Creo que no, pero bueno, no importa. Supongo que ya me explicaréis, ¿no? Sí, sí, también. A lo que es la radio, cuando la apagues y la enciendas, porque se puede apagar y encender también. Solo tú te vas donde está la radio, luego tú le das clic a.
es clic izquierdo y ya se apaga y se enciende. Y la ola puede sincronizar. Para que si en dado caso estás haciendo algo o no quieres escuchar tanto ruido, ya. Como por ejemplo, no sé si me vayas a escuchar ahorita así. Ya verás. Mira, la radio funciona así. Usted la agarra con su mano. Musculito clic para encenderla. Pulsa N una vez sola. Y va alternando ahí buscando la radio. ¿Te fijas? Sí, sí. La tecla N. Pulse una vez sola la teclita para alternar con radio. Buenas, buenas. Ahí te sale gritar, susurrar. Es cuando está bien cerca, digamos así, pero que no te escuche nadie. Pero si ya es normal, es una así, por ejemplo. Gritar ya es así. Cuando grites, trata la manera de ser que estés en un lugar afuera y no adentro, porque si no te dirán cosas. Y probando. Ahí vas cambiando lo que es la radio. Probando. No, tienes que cambiar. Incluso vas a escuchar el sonido de la sincronización de la radio. Probando. Dos sujetos. Creo que el de asilo está traficando con armas. No, tienes que apretar y te va a salir radio, ¿sabes? Ahí es donde está la. Se la pegaron. Sí, me está saliendo. Tiene que ser, así es, ¿ves? 1, 2, sí. Bueno. Hola. Ahora sí, ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué dice John? ¿Cómo están? Bien. Aquí todo bien. Presenciamos un robo en una tienda aquí. ¿Alguno sabe quién dejó el ovni, el BMW tirado? No, la verdad que no. No, ni idea. No estuve tanto por la ciudad. Dímelo. Aquí en radio tenés a tu nuevo compañero, a Johnny. Un saludo a todos, compañeros, un saludo a todos. Bueno, yo te escuché, creo que él. ¿Cómo estás? ¿Tú estás en el taller? Bueno, Johnny, tú dices que te vas a dormir, ya no, sí. A descansar un rato. Bueno, entonces te dejamos y ya pasas por central luego cuando ya tengas energías y todo eso. Muchas gracias por todo. Fue un placer, Johnny. Te esperamos ahí que verte crecer y todo eso, ¿no? Ya después vemos si quieres algo otro trabajito. Ya depende de ti, de qué clase de trabajo quisieras. Nomás solo lo dice y nosotros ya te lo brindamos. Genial, muchas gracias, la verdad, han sido muy, 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 muy amables, sí. La verdad. Cuando ya tengas 4 años acá en la ciudad, podrás tener 2 trabajos, puedes estar en 2 empresas, así de que por ahorita, hasta que no tengas los 3 años, los 4 años, solo puedes estar en un, nada más. Perfecto, sí, hasta entonces pues esperaremos. Si en un dado caso, necesita algo otra cosa, ya sabes, ahí estamos siempre. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Tiago, la verdad. Bueno, feliz noche, Johnny. Me despido aquí. Hola a vosotros. Bueno, te me cuidas. Chao. Pues nada, pues ya tenemos curro. Ya tenemos coche. Increíble. Vale, ha costado lo suyo porque... Bueno, que estamos bastante oxidados después de tanto tiempo, ¿no? Sin entrar en el servidor. Y ahora, pues bueno, pues cuesta bastante
acordarte de los controles. También han cambiado, hay algunas cosas que han cambiado. Y bueno, pues te tienes que ir adaptando. Como veis, pues aquí están las cosas para conducir, está fatal, ¿eh? No te extrañe que me meta con un leñazo nada más llegar, antes de llegar a, al sitio. Yo voy tranquilo, no me disgusto, paro cuando tengo que parar, como tiene que ser, como hay que conducir. Y nada, tiro para adelante. Y bueno, esto es solamente el principio. Acabo de empezar con Johnny. Y bueno, pues la verdad que ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, porque bueno, parecía que estaba la cosa bastante paradita. Y aquí va a pasar. Y bueno, pues hemos encontrado un trabajo pronto. Voy a tener la suerte de encontrarnos a Isaac y a... Ya no me acuerdo del otro. Ya Tiago, coche. Ya Tiago. Buah, aquí salió la grande, bastante grande. Uff. Encontrarnos con ellos dos, pues. Uff. Pues ha sido una sorpresa que bueno, que bastante bien. Ha sido bastante bien porque, bueno, que te venga gente, te enfresca trabajo la primera, pues no es lo habitual. Y eso que, bueno, tienen un equipo que se ve bastante amplio y demás. Vosotros, bueno, no habéis podido ver temas de aplicativo, pero bueno, sí que se ve que hay gente. Y eso está muy bien. Está estupendamente bien. Me extraña bien que he puesto aquí esto ahora. Está muy bien y bueno, pues... vamos a tener gente con la que hablar. Vamos a ver las virtudes y disvirtudes de cada uno de ellos, y eso es lo que mola. Lo que mola es cuando estás roleando, que te encuentras a gente muy variopinta y que bueno, que te puede dar mucho juego a la hora de rolear, ¿no? Y nada, bueno, esto es lo malo de cuando llegas aquí, que no puedes girar a ningún lado. Tienes que girar. Yo no sé si esto se puede hacer, pero bueno, porque es que no tengo ni idea por dónde girar. A ver, ¿y ahora por dónde me meto? Para adentro. Uf, esto mío me da miedo el parking este. Prefiero aparcar dentro. Y vamos a entrar dentro del garaje y aparcamos adentro y mejor. Vaya cantidad de gente que hay aquí. Vamos a aparcar un poquito más para adelante. Buah, coche aquí minusválido, ¿no? Mira, voy a hacer un poquito la pirulita, ¿vale? Voy a aparcar aquí un poquito, pegar la puerta. Y bueno, y ahora miraré un poco. Primero voy a desconectar la radio. Vale, perfecto. Porque el problema es que yo tengo el botón de... El botón para hablar lo tengo en el ratón. Y claro, a la hora de ir cambiando esto es un problema. Porque por mucho que le dé la N no me funciona. Ya le iré configurando después. Apago motor. Para ir controlando el tema, ¿no? Vamos a abrir maletero. No tenemos nada en el maletero. Ya en el maletero, por provecho. Bueno, no voy a meter la licencia. Vale. Cierro el coche. Y vamos a ir a... Que no sé si la salida está por aquí. O sea, si hay una salida para... Aquí está, creo. Esta que está aquí es la de entrada al apartamento. Vamos a entrar. Bueno, esto pone aquí salida. Pues bueno, pues salida. Entraremos para adentro y iremos a nuestra casa. Y bueno, y poco a poco iremos amueblando y poniendo todo esto bonito, ¿no? Porque es que... A ver, que... Que todavía es el principio. Y bueno, esto va muy poco a poco. Vale, pues subimos y nos vamos a la propiedad. Y aquí estamos. Qué lástima que no puedo utilizar la radio.
Aunque la podría hacer con música que no tuviera copyright. ¿Vale? Se podía poner algo de música, pero bueno. En el armario, pues bueno, esto tendré que probarlo, ve también. ¿Qué es lo que...? Es que aquí ya no me cabe ni espacio, no tengo ya ni espacio. Así que voy a guardar aquí unas papas. En esta estantería. De aquí. Vamos a guardar aquí unas papitas. Vamos a guardar las... Porque me deja guardar... Ah, no me deja guardar las papas, nada más que... He hecho en la nevera, mejor. En la nevera. Me deja guardar las papas. Que creo que tampoco, pero bueno. Sí. Aquí la comida. Guardo unas papas. Aquí tengo leche. Voy a guardar el plátano allí. El agua me lo dejo. El tabaco también me lo dejo. Y vamos a probarnos ahora el... Este que está aquí. Vamos a quitarnos... El gorro. Y vamos a ponernos el de este. A ver qué es. ¿Qué es? No, no me deja ponérmelo ahora. A ver qué es. No me deja. ¿Por qué? No puedes equipar eso ahí. Ah, porque es de mujer, claro. ¿Cómo voy a equiparlo si es de mujer? Pues bueno, pues entonces me voy aquí. Y quito este y cojo el de hombre. Y ahora pues me lo pongo. Pues una bandana de toda la vida de Dios. Que esto, bueno. No creo que me lo ponga. Yo no suelo hacer rol ilegal. Así que todo creo que se va a quedar. Se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí o la vendo o lo que sea, ¿no? Para que no. Así que bueno, esto lo voy a poner por aquí. Bueno, lo voy a dejar aquí mismo. A ver si me acuerdo cómo se dejaba las cosas en el suelo. GT, note, ¿no? Yo, como veis, estoy todavía bastante... Debe ser la... No. No, la Q para aquí, para esconderse. La R, la G, la H. Ah, ahí está la B. La B era. Era la B. Ay, pues bienvenido, XL Puntas, a la familia Gutona. Gracias por ese follow. Y nada, nos pillas ya en el finalito. Y bueno, la verdad que... parecía que la cosa iba a ir muy tranquila, muy tranquila. Y al final, pues mira, ha ido cambiando un poco el tema. Y bueno, tenemos ya un trabajo, un curro de mecánico. No es lo mío, realmente no he hecho nunca de mecánico. Y bueno, pues la verdad que para empezar está genial. La verdad, porque no me esperaba que íbamos a empezar tan, o sea, teniendo un trabajo ya bueno, en verdad, en condiciones. Y que íbamos a empezar por temas de basureros, de minas y demás, ¿no? Pero bueno, caramito que se pone en la boca, pues no, tampoco se va a decir que no. Así que bueno, pues ahí está, ¿no? A ver qué nos espera. Mañana veremos a ver qué tipo de trabajo tenemos, qué se empieza a cocer en estos talleres de Antrax. Y bueno, también me empezaré a meter yo en el aplicativo y a ver qué... ¿Qué me puedo encontrar por allí, no? Porque, a ver, parece que todo esto lo han propulsado no hará mucho tiempo. Sí que es verdad que yo llevo un montón de tiempo que no entro en GT Hub. Pero el tema de las empresas, la verdad que funciona mucho mejor ahora con el tema de los trabajitos y demás. ¿Vale? Entonces, hay que empezar a probarlo. Y te digo, estoy ahora mismo muy oxidado con el tema del servidor. Y la verdad que ha cambiado un mogollón. Hay un montón de cosas que no he visto y que estoy ahora mismo, pues bueno, poco a poco y demás. Estoy también que tengo que mirar el tema de sonido porque sigo escuchando muy bajo a la gente que se me acerca a hablar. Bueno, algunos más bajo que otros, pero bueno, y a ver si de alguna forma podemos, yo espero que por lo menos ustedes los escuchéis bien, ¿vale? Y nada, pues bueno, vamos a cerrar un poquito el tema, ¿vale? Ya estoy aquí, qué cara tengo de sueño. Estoy aquí con un Red Bull, pero vamos, yo voy a darme igual.
Y bueno, pues mañana intentaremos conectarnos dos ratitos, quizás bueno, por la tarde tranquilo, para que no se me haga muy, muy tarde. Bueno, que mañana también, o sea, el lunes hay que trabajar y bueno, hay que estar también, digamos, con buena cara, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta ha sido la historia de Johnny McGregor, que ahora mismo tiene una voz ahí medio, ¿vale? Johnny le gusta hablar mucho más fino y más de eso, pero ahora mismo está como cojonado y demás, entonces no se atreve mucho a nada, ¿vale? Ya hablará como con su voz, ¿no? Hola, muy buenas, soy Johnny McGregor. Cosas así, ¿no? Entonces, pues ahora mismo está como un poquito acojonado entre medio de toda esta jungla de, ¿no? Que es la ciudad, la nueva ciudad que ha descubierto. Sí que es verdad que me ha sorprendido el tema de la conducción, porque la conducción que está viendo en el servidor, pues la veo bastante, bastante agresiva a tope, ¿eh? Pero bueno, sí que he visto que en el servidor se ha estado hablando del tema y se estaba diciendo de que se iba a mejorar y que iban a haber, digamos, una especie de seguimiento, o bueno, una especie de evitar, digamos, a base de, bueno, de dar palos, digamos, a la gente que estaba haciendo muchas infracciones, pues una mejora. Entonces, bueno, yo espero que llegue esa mejora y que se vaya viendo, pues, bueno, que la gente vaya acabando escarmentada y que no pueda hacer lo que le da la gana a mitad de la ciudad, ¿no? Pero bueno, tampoco, a pesar de la gente que lo rápido que vaya más, bueno, a pesar de todo, no es tanto. Están en otras ciudades y otras ciudades que, bueno, que ya eso ya es una marabunta. No puedes salir vamos, un paso de más para afuera de garaje central y ya estás en el hospital. He estado en servidores que he tenido. Vamos, que el hospital creo que era las 5 estrellas de TripAdvisor, porque es que era lo más visitado de la ciudad. No había día en el que tú no fueses 5, 6, 7 veces al hospital, ¿no? Y eso ya es como lo que te fastidia, ¿no? Te fastidia la partida. Y bueno, ya te digo, a ver mañana, a ver qué nos espera. Perdón. Y bueno, yo espero que me acompañéis dos ratitos mañana con los talleres estos Antrax, que el nombre, la verdad que se las trae. Y bueno, que eso que voy. ¿Por qué? O sea, ¿por qué has pulsado el bot a Paul Harrison? No lo entiendo, Paul, entras una vez aquí en mi directo que me pilla y te expulsa el bot. Me parece guay, ¿eh? Un saludo, Paul. La verdad que qué bien coincidir contigo. Ahora esta vez con los roles cambiados, ¿no? De tú de oyente y demás. Acabo de salir ahora mismo del servidor, ¿vale? Y bueno, pues si quieres te hago un pequeño resumen. Bueno, hemos entrado, parecía que estaba la cosa muy tranquila, que íbamos a conseguir todo a pico y pala, ¿no? A tirar de irte a la basura y demás. Ah, me estaba viendo, pues ya está. Y nada, y a ver mañana, la verdad. Tengo ganas de ver cómo es, y a ver si me quito un poquito la paja que tiene encima, porque es que me cuesta todavía el tema de manejar Discord como lo manejaba antiguamente, cuando me tenía que meter en un aplicativo, como se suele decir y demás. No, no, que bueno, no es mi primer día. Yo empecé en la beta, ¿vale? La primera, o sea, al principio del todo de la beta, yo entré. Yo sigo todo el recorrido de GTA Hub hasta ahora, ¿vale? Pero llevaré ya como año, quizá un año y algo sin entrar. O bueno, no, tampoco tanto, porque entré no hace mucho tiempo, ahora 4 o 5 meses entré. Con mi personaje, bueno, con mi alter ego, con David. David Gutiérrez, Guti. Y estuve un día, también conseguí un trabajo con unos taxis y demás. Pero la verdad que no fue, o sea, no tuve que meterme en Discord para meterme en lo que es el Discord del trabajo ni nada. Y o sea que no tuve que hacer tampoco muchas cosas. Ahora mismo estoy acostumbrado a jugar en 5M. Y entonces, bueno, pues me cambian un poquito los dos temas.
Siempre me ha gustado mucho GTA Hub, el tema que tiene de bueno, la forma que tiene de manejar los controles y demás, y bueno, todo lo que esta gente van creando y van metiendo, que brutal, es brutal. Y ya es un pasote. Y la cantidad de gente que hay para rolear, que no importa la hora que entres, que bueno, que siempre hay gente con quien pueda rolear. Lo que pasa y lo que siempre comento y que bueno, que he comentado muchas veces a gente que juega y demás, que quizás el rollo o lo que no me gusta del todo, ya te hablo a nivel general de todos los servidores que existen, por lo menos, bueno, de habla hispana por lo menos, es que hay un gran componente de que siempre hay mucho policía o mucho delincuente, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues entonces que la parte que a mí me gusta rolear, que es la parte de rol legal, pues se queda siempre muy descolgada. Ahora mismo, pues bueno, con GTA Hub, que han creado este sistema para fomentar, digamos, las actividades legales, está guay, ¿vale? Pues ahí está esa parte de que puedes ganar dinero legalmente y más o menos es equiparable a la parte ilegal. Pero falta siempre esa parte más de rol. A mí no me gusta tanto rolear el tema de que tiene que existir, porque en la realidad al final tiene que haber robo, tiene que haber intervención de la policía, pero sí que me gusta más el tema de ese roleo más, no sé, quizás más político, más de cada facción, de cada grupo. Por ejemplo, yo me acuerdo que al principio del todo yo jugaba que era un actor, ¿vale? En Richard Majesty, y nosotros hacíamos las películas en primera persona, lo grabábamos todo. Se emitía allí en el cine y todo el mundo lo veía. Iba toda la gente a lo que era la preview de la película. Y había como un tejemaneje de político, ¿no? De que venía, por ejemplo, venía el alcalde. Teníamos relación de... Muy buenas, Ultra. Tenemos relación con el alcalde, tenemos relaciones con, no sé, incluso con el ejército, ¿no? Había un tejemaneje ahí que estaba muy interesante y que te abría mucho abanico de roles, ¿no? Entonces eso me molaba. Lo siento, Ultra, que al final, ya te digo, que quería hacer el directo este de... te quería hacer el directo de rol, de roleplay. Y digo, ¿lo hago hoy o no lo hago? Ya esta mañana. Esta mañana tenía la espinita clavada con ese errores que tenía de sonido. Y ya os digo que me fastidió mucho y ya la maqué por coraje. Digo, me voy a hacer el directo porque ya te digo. Sí, Paul, ya lo sé. Digo, me meto en camisa de once varas. Pero bueno, al final hay que ser sincero y hay que decir lo que uno siente. Y yo creo que es mi verdad. Ay. Y como digo, bueno... A ver, que siempre está muy bien, ¿no? El tema de roleo ilegal y demás, porque tiene que haberlo, porque en la ciudad lo hay. Pero sí que es verdad que, bueno, sí, hay que ser realista. En una ciudad no te encuentras más del 80, más del 50% de ladrones ni policía, ¿entiendes? Al final tiene que haber un equilibrio y se tiene que representar la realidad dentro de la ciudad. Entonces debería haber mínimo un 70% de gente que hace rol legal y un 30% que hace rol ilegal. Y la fanta tiene que estar controlada de alguna forma y demás. Pero bueno, esa es mi opinión. Es una opinión muy particular y muy personal mía, ¿no? Al final todo es, bueno, cada uno tiene sus gustos y demás, ¿no? Incluso en mi parte, en el rol de mesa, hay gente que le gusta mucho el rol con miniatura, ¿vale? Como si fuera un Hero Quest, contando casillas o contando centímetros para el combate y demás, aparte de roleo. Y hay gente como a mí que no me gusta meterme las miniaturas porque a mí me corta el rollo, me limita mi imaginación y yo poder crear el escenario dentro de mi mente con lo que me está describiendo el director de juego. Esto es un mundo, al final es todo así. Pues bueno, chicos, la verdad que, mira, estoy ahí por entrar otra vez, ¿eh? Porque ahora que me voy a salir, me venía aquí a todo el mundo a ropa, pues me siento ahora pues, súper, súper guay, ¿no? Entonces, la verdad, pues mañana intentaré eso. Por la tarde, conectarme de nuevo, seguimos ahí con Johnny. A no ser que Ultra me pida ahí que le eche una mano allí en Minecraft para eso, que lo siento mucho que tiene que dejar ahí solita.
y estabas tú molía para arriba, para abajo, cambiando el todo el tema de la zona de los cultivos y demás. Y bueno, pero bueno, seguramente que la habrá hecho genial como siempre. Así que lo único que me había quedado con las ganas de ver la iglesia y demás, a ver cómo ha quedado. Después de echar un vistacillo a tu al directo y a ver cómo está. Jolín, pues qué bien, con Hanna. Pues divino, divino. Pues yo digo, a ver si contra más gente entra allí en la ciudad, pues mejor, porque más gente después para poder excavar ahí las minas, que todavía nos queda trecho ahí, ¿eh? Yo encantado. Yo lo que tengo ganas de hacer allí en Ojolán es el tema ahora mismo de ese de pilar de cristal hasta abajo como mirador. Y a ver si queda guay. Y después el tema de las vías del tren, que ya estuvimos comentando, de que queremos hacer un circuito con vías del tren, bueno, con vagonetas y demás, hasta el interior de las minas, e incluso una especie de taxi, entre comillas, ¿no? Dentro de la ciudad, porque la ciudad de Ojolán es muy grande, es súper grande, ya la veis, no solamente en una superficie, sino tiene también niveles subterráneos. Así que habrá que hacer algo para que la gente no tenga que andar mucho, porque sí que es verdad que cuando vas andando bastante, ¿eh? Hay que como no tengas para pa correr mucho, o sea, no te quede fuerza para correr, va súper lento y tardas tiempo en llegar hasta el final. Así que bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Así que bueno, voy a poner un poquito de musiquita, porque he quitado la música, porque es que no escuchaba muy bien hasta a los chicos de que me estaban hablando, porque es que la verdad es que no entiendo por qué no hay veces que lo escucho tan bajísimo. Ya me da miedo pensar que sea mis cascos o lo que sea, que creo que no, porque yo siempre estaba escuchando muy bien, no sé, todo lo que he jugado y demás, pues lo escuchaba con bastante nitidez, bastante claridad, pero ahora tan bajito, tan bajito, tan bajito, pues le da uno como a cojones, ¿no? Ya no sé, habrá que ver también el tipo de máquina que tengan ellos también, ¿no? Pero bueno. Así que nada, pues con esto le pongo un poquito de musiquita y yo creo que con esto nos vamos a ir marchando. Muchos besitos, muchos abrazos y bueno, espero veros mañana a fin de turno por la tarde, ¿eh? Acompañarme, ya sea ahí, ya me dejaron dar, ya a ver lo que me diga Ultra, porque ya me y si quiere, pues nos metemos al Minecraft, y si no, pues le metemos al GTA, y a ver qué le pasa a este hombre, a Johnny McGregor. A ver qué le pasa a este hombre. Pues nada, chicos, muchas gracias por acompañarme, y bueno, pues nos vemos mañana. Así que bueno, sed bueno, no me seáis infieles, y seguid, seguidme ahí a tope, que me hace falta, que para ser afiliado no hace falta, ¿eh? Así que bueno, un apoyito. Venga, besote gordo. Chao, chao. Espérate. Oye, que siempre me despido y nunca me acuerdo yo de hacer raid ni nada. Porque no podía hacer una raid. Espérate, a ver. Que todo esto para mí, como siempre, es nuevo. Voy a intentar hacer una raid. Vamos a ver. Ya te voy a quitar. Vamos a ver, vamos a hacer una raid. Vamos a ver, aquí ahí, pues está aquí PNK. Me aconsejé a alguien. Alguien para hacer una raid. Ultra. Paul. ¿Suelen estar ahora mismo? Pues pónmelo por fin en el chat, ponme el nombre completo para poder pasarle la. Que no me acuerdo yo cómo era. A esto, Sonic Game.
Vale. Pues bueno. Pues eso, pues voy a dejar con la raid a Sonic Game. No sé ni qué está jugando, creo que está jugando a Valorant. Vale, y espero que os guste. Bueno, la chavala es un encanto, ya lo veréis. Y nada. Un besote muy gordo y entonces, bueno, nos vemos mañana, ¿eh? Ya no lo digo más. Chao, chao.